Iniciamos nuestro día con muchísimas ganas de conocer la gastronomía argentina. Y es por eso que nos fuimos hasta Café Tortoni, un histórico lugar fundado en 1858 y que se encuentra ubicado en la Avenida de Mayo 825 en Buenos Aires. Por la fila que pudieron ver a las afueras del café, podrán notar que es bastante turístico. Aunque igualmente nos llamó mucho la atención que locales también acuden a este lugar, tanto para desayunar o simplemente leer el periódico mientras toman café. Este lugar ya cuenta con poco más de un siglo en funcionamiento. En su interior destaca la arquitectura italiana de la época, que se mantiene intacta, además de fotografías de personalidades influyentes del siglo pasado y de la actualidad que visitan este histórico lugar. Pues ya llegó nuestro desayuno. Dani se pidió un café con canela. Cappuccino. Tenemos unos sándwiches con jamón y queso gratinado. Y yo, igual. Se llama Académico Tortini. Y me pedí un té de frutos rojos patagónicos. Vamos a ver qué tal. Ya, yo voy a probar un cafecito. Está muy, muy cremoso. Está súper cremoso. Oye, está bueno. Rico. Porque voy a probar. Infusión. O sea, no es la típica bolsita, sino que es realmente... Yo voy a probar mi café. ¿Salud? Para mí el café es súper importante. Vamos a ver qué tal. Está divino. Me encantó. Bueno, vamos a comer y ahora les hablamos de precios. La atención del lugar era bastante buena, los precios eran algo elevados, pero para ser un lugar con tanta trayectoria e historia, vale la pena. Realmente te sientes en otra época. Definitivamente a Dani le encantó el café. Pero mientras tanto, te comentamos que el lugar cuenta con un mini museo, así que si eres amante de la historia, te va a encantar. Epa, te invitamos a ponerle pausa al video y puedas ver un poco de lo que vas a conseguir en este lugar. Otra cosa que me llamó la atención fueron los baños, los cuales eran bastante modernos. No me imaginé que iban a ser tan modernos, la verdad. Aire nos ha parecido hasta ahora una ciudad de altos contrastes. Sí, después de tomar un desayuno en un lugar súper lindo, antiguo, muy histórico, salimos y hay una protesta. Sí, nos encontramos ahora en la Avenida de Mayo con Obelisco y hay una protesta. Es una ciudad de tanto contraste que de repente ves en una esquina al Guasón tomando desayuno de lo más tranquilo. Palacio Barolo y acabamos de comprar las entradas para hacer nuestro tour, que es a las 2 de la tarde. Nos queda media hora, así que vamos igual a visitar un poco por acá, por la zona. Para residentes sale 2.400 pesos argentinos y para extranjeros son 2.900. Acá le vamos a dejar el cambio en dólares para que tengan un estimado de cuánto sale el tour.
mientras esperábamos la hora de nuestro tour, nos fuimos a una cuadra del Palacio Barolo hasta la Plaza Mariano Moreno, donde se encuentra la escultura del Pensador y además el Congreso de la Nación. La escultura no es la original, es una copia realizada en París en 1907, la cual fue fundida en el molde original, por lo cual lleva la firma del escultor Auguste Rodin. Para los curiosos del arte, el escultor ideó la pieza para una de las alegorías y personajes de La Puerta del Infierno, aquella obra monumental inspirada en la Divina Comedia de Dante Alighieri, por lo que se rumora que la ubicación está ligada al Palacio Barolo. Nuestro tour inicia en la recepción del edificio, donde se encuentra una escultura de Luis Barolo, empresario textil de la época, quien solicita al arquitecto Mario Palanti, quien se encuentra sentado, el diseño y construcción del Palacio Barolo. Palanti, inspirado en la obra La Divina Comedia del poeta italiano Dante, sugiere que la división de los sectores del palacio siga la estructura de esta obra. Es por eso que el palacio cuenta con tres sectores: infierno, purgatorio y cielo. Por otro lado, construir acá el Danteum, ¿no? El mausoleo del Dante. Pero lamento decirles, eso nunca sucedió. En primera instancia, porque el gobierno italiano no autoriza que los restos del Dante viniesen aquí. Y en segundo, porque el lugar destinado para recibir las cenizas de Dante tuvo bastantes problemas, porque lo que están viendo no es el lugar original, o no es la escultura original, mejor dicho. Palanti había designado estos cuadrados superpuestos en símbolo de ascensión, la ascensión del Dante, hacia el eje principal del edificio. Nuestra intención no es contarles toda la historia que relatan las paredes de este histórico lugar, más bien motivarlos a interesarse por visitarlo, aunque más adelante se impresionarán con lo que vendría siendo el cielo de este lugar. Nuestra guía nos comentó que la construcción de este palacio inició en 1919 y finalizó en 1923. Lamentablemente, 6 meses antes de su inauguración fallece don Luis Barolo. En su mayoría, casi todos los materiales se trajeron desde Italia, excepto los ascensores, que venían de una fábrica de romanos en Estocolmo. Seguíamos explorando cada uno de los sectores del palacio, sumergidos en toda su historia, y ahora pasábamos al sector purgatorio, agradeciendo que el ser humano de a poco vaya avanzando. Y ya no se escupa en el piso. Sí, nuestra guía nos comentaba que en esos tiempos lo hacían en todos lados, por lo cual colocaron estas bandejitas destinadas a que escupieran exclusivamente allí. Entramos a uno de los lugares más divertidos de este palacio. Es una cápsula del tiempo. Te trasladas a la época sin ninguna duda. Hay reportajes de periódicos, artefactos de oficina de la época y la base original de la escultura del Dante que vimos en la entrada. Además, pudimos tomarnos unas fotitos bien chéveres para nuestro recuerdo. Y de a poco nos vamos aproximando al cielo de la escultura. Así que continúa viendo este video que te vas a sorprender. Aquí no pasa gente que no pueda pasar. Obviamente están muy chiquitas las escaleras. Pero vamos haciendo ejercicio. Tomaré en consideración. Ejercicio, ella hizo ejercicio. No, en serio, si viene, una parte de lo que es el tour contempla subir, ¿cuántos pisos? Siete pisos por esta escalera bastante reducida. Increíble cómo se ve el Mar de la Plata al fondo.
piso. No, nos quedan dos pisos más. El mirador es 360 por toda la ciudad. Allá está Puerto Madero, de aquel lado. Lo pueden notar por los edificios que son bastante nuevos, ya que es una zona más, menos colonial y más moderna. Esto está súper, súper cool. La vista es increíble. Por allá está donde estábamos hace un rato, que es el Congreso, aquella cúpula que está allá. Aquí tengo un vecino que nos está observando del otro lado de mi lado. La torre cuenta con 10 puertas que hacen el efecto 360 a toda la vista que hay de Buenos Aires. Sin duda, consideramos que es un imperdible esta vista. Así que si estás en Buenos Aires, tienes que visitar el Teatro Colón. No. Estoy pensando en Colón. El Palacio Barolo. No era Colón, era Barolo. Pero es que Dani está muy impresionada con lo lindo de la vista. Lo lindo, y que también tenemos que ir al Teatro Colón y esperamos entrar, poder entrar. Les habíamos dicho que íbamos a ir al cielo de esta escultura, pues este no era, así que continúa viendo que quedarás loco. Es realmente chiquitito, miren cómo entro. O sea, aquí no cabe, o sea, yo estoy, soy alta, me cuesta. Así que ojo allí, vamos. Es como un laberinto. Pongo aquí con la cabeza. Ok. Ay, sí. Chiquito. O sea, yo no sufro de vértigo, pero... Ven, con cuidado. Estamos a punto de llegar. Tiga. Se empieza a ver más la luz. Cuidado, wow. La cabeza antes de llegar. Cuidado, señor, la cabeza. En el año 2010 fue declarado Faro del Bicentenario y todos los días 25 de cada mes ilumina durante media hora el cielo porteño. El sabio es quien quiere asomar su cabeza al cielo y el loco es quien quiere meter el cielo en su cabeza. Gilbert Cage Chesterton. Ese edificio es el Alvear Tower. Desde el año 2019, el edificio más alto de la ciudad de Buenos Aires, con 236 metros de altura. Estamos así. La lámpara de este faro es de 5000 watts, o sea, demasiado, pero además cuenta con una potencia de 300.000 bujías, como para dejar a cualquiera ciego. Todo lo que sube tiene que bajar, así que nos despedimos con estas hermosas imágenes. Sin duda, el Palacio Barolo es un punto importante a visitar si estás en Buenos Aires. Y queremos agradecer a nuestra guía de este tour, @deguienbuenosaires, y a ese buen team con el que recorrimos y aprendimos muchísimo. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a... Estamos súper felices porque finalmente llegamos al Teatro Colón, pero... Sí, yo lo había mencionado toda la mañana, la verdad es que quiero entrar todavía. Acabamos de entrar y nos dijeron que las visitas están suspendidas. Lamentablemente por el tema del coronavirus todavía no han podido retomar estas visitas guiadas, pero vamos a ir hasta las taquillas a ver qué nos ofrecen. Sí, porque nos dijo que sí hay funciones, es decir, el teatro igual está funcionando. Igual este video lo estamos grabando en abril de 2022, así que a lo mejor si ustedes vienen luego, puede que échense una pasada, además que estamos a 2 cuadras del obelisco. Y como tienen que venir al obelisco, van a poder pasar por el Teatro Colón y averiguar si hay entradas en esa oportunidad. Tal cual, así que vamos hasta las entradas, las taquillas, a ver qué nos ofrecen y les seguimos contando. Chao. Ya llegamos a las taquillas, vamos a ver qué funciones hay disponibles. Y sobre todo, taquillas. El Teatro Colón es un ícono muy importante para la ciudad de Buenos Aires. Sí, está acá arriba de nosotros, bueno, a nuestro lado. Y no pudimos
acceder. No hay visitas guiadas, como ya les comentamos anteriormente, y tampoco hay funciones disponibles para el día de hoy. Solo quedan las entradas de 8,000 pesos y 6,000 pesos aproximadamente. No, igual, bueno, no valía la pena ahora. Es una excusa para volver. Absolutamente. Así que, ni modo, los vamos a dejar con unas bonitas imágenes aéreas de este maravilloso teatro. Esta maravilla de arquitectura fue construida entre los años 1890 y 1908. Por su tamaño, su acústica y trayectoria, ha llegado a considerarse como uno de los mejores teatros líricos del mundo, además de ser declarado Monumento Histórico Nacional en Argentina. Nos quedamos con ganas de hacer un recorrido por dentro, pero tenemos la certeza de que volveremos. Ojalá pudiéramos subir como Alan para el mundo. Alan, si en algún momento llegas a ver esto, no es tu influencia, te invitamos a subirlo. Sobre todo tú, te daría miedo. Si viajas a Buenos Aires, el obelisco y estas letras de arbusto es un punto clave, además de ser un lugar totalmente turístico de la ciudad y totalmente instagrameable. Esta gran estructura es autoría del arquitecto argentino Alberto Prebisch y la construcción estuvo a cargo del consorcio alemán mejor lean porque nuestro acento criollo es impronunciable. GOP, Siemens, Baunion, Grün & Bilfinger. Algo así. Bueno, aparte de tener muchos comercios y todo, cambian dinero. Ay, sí, mucho cambio. Pues sí, algo sucedió, así que atentos a nuestro próximo video. ¿Quién es Pimpinela? Ah, Pimpinela. ¿Y Rafael? También es un cantante. En el próximo video seguimos recorriendo el centro de Buenos Aires. Si quieres conocer de esa otra calle donde podrás encontrar gran variedad de tiendas y de casas de cambio, atentos al próximo video. Descubre con nosotros nuevos lugares y motívate a armar tu ruta. Nos puedes ayudar con un like en este video, déjanos un comentario, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Recuerda, sueña, viaja, repite.